¿Cómo le ha ido? ¿Qué le ha parecido el evento el día de hoy? Ah, muy bonito. Aquí en el Colegio San Carlos siempre hay mucha disponibilidad para todo y todo muy organizado. Veo que las familias han venido, pero por montones. ¿Sí alcanzarán las gallinas? No, parece que no, porque yo me voy a llevar casi la mitad. Bueno, esto tiene un propósito, recolectar algunos fondos para la celebración de los 50 para años los del 50 colegio. Años de aquí al colegio, sí, para organizar mejor el colegio. Y bueno, pues aquí como las profesoras son todas espectaculares, excelentes y tienen un trabajo muy bien conformado. Bueno, ¿cuántos hijos tiene aquí o por qué yo viene? Son mis nietos. Ah, ya los hijos ya, se fueron. Ya. ¿Pero estudiaron hijos. Los hijos también acá? Claro que sí, mi hijo. Sí, en mayor. ¿Y ahora los nietos? Ahora mis nietos, hay uno de octavo y la niña de quinto. Bueno, ¿y usted siempre ha sido solidaria y colaboradora con claro que sí, con todo. Hace poco un evento allí en el barrio por también, venir, ¿también fue? No, en San Martín, San yo Martín. Pertenezco a San Martín y ahí me ven a toda hora de... ayudando. Ayudando, sí, bueno, señor. Qué interesante, la solidaridad, bueno, ¿no? La solidaridad, sí, señor. Hoy por mí, mañana. Hoy por ti, mañana por mí. Bueno, eso es. Así es, doña Leonor, muchas gracias. Continuamos en Mañaneando. Bueno. Más, vamos a buscar más gente. Consuelo Rincón Rincón es nuestra siguiente invitada, la veo que trae por acá mute, sopa. Ay, pero yo llevo la carne, ¿dónde está? No, ya la llevo, mis hijas allá andan hoy. La carne, bueno, ya, sí, ¿cuántos platos llevó? Mute llevó 6. ¿Cuánto invirtió en total? Invertí en total 60 mil. Se veía provocativo todo, ¿no? Claro, sí, la llanera, la gallina, ¿no? Y el mutecito está muy bueno, que me tocó llevar otro porque no me cupo todo en la olla. Bueno, ¿y cómo se enteró del evento? No, es que aquí estudia la hija mía. Ah, o sea, sí. Que usted viene porque tiene conexión. ¿Y la hija dónde está? Venga, hija. ¿Cómo se llama la hija? La hija se llama Juliana González. Hola, Juliana. ¿Cómo le va? Mirando la cámara. Bien. ¿Qué se va a comer de todo lo que llevan? Porque llevan carne, mute, bueno, gallina también. ¿Qué más? ¿Qué es lo que va a comer? Pues... ¿Le va a pegar un muelazo? De todo un poquito. De todo un poco. Bueno, salió buena muela. ¿En qué grado está usted? En tercero uno. Tercero uno. ¿Y está contenta por la actividad de su colegio? Sí, señor. ¿Por qué le ha gustado? Porque este colegio... Yo he estado desde hace 3 años y a mí siempre me gusta este colegio porque me gusta, porque tengo mucho espacio, unos buenos compañeros. Qué bien, ¿cómo hablas? Oiga, usted habla muy lindo, tengo que entrevistarla más seguido. Qué sí, bien. Sí, bueno, hay que soltarle la pregunta y de una vez suelta. Sí, bueno, oiga, sí. Muchas gracias. No, a usted aquí el colegio, yo me lo felicito porque es un evento muy bonito. Nos gustó muy, muy, todo muy bien, bien organizadito. Y bastante espacio. Y bastante espacio, sí. Y lo buena comida. Y buena comida, sí. Bueno, bueno, mensaje de solidaridad. Es bueno que la gente ayude siempre que haya estas actividades de colaboración. Sí, sí. Y sí es bueno que todos ayudemos porque siempre en el colegio necesitamos muchas cosas porque faltan muchas cosas en el colegio, pero este colegio siempre ha sido muy bueno. Oiga, que viva la solidaridad y los niños como ella. ¡Bravo! Continuamos en Mañaneando. Don Expedito Bueno es nuestro siguiente invitado. Usted está en el lugar más importante de todo el paseo, aquí la carne. ¿Esto desde qué horas empezó a hacerla? Esto se empezó desde las 5 de la mañana. Sí, ¿cuánta carne trajeron? 5 arrobas. 5 arrobas, se van a vender todas por lo que veo. Sí, por lo que veo ya es poquito lo que falta. Bueno, ¿cómo es el tratamiento después de que usted sale de este ajetreado aquí, asoleado y quemado y calentado? Bueno, ¿cómo hay que proceso de tranquilidad? ¿No se puede uno bañar durante cuántas horas o cómo es la cosa? No, eso no tiene... Solamente reposo. Ah, un reposito y no más. Listo. Bueno, secreto para que la carne quede bien, bien de sabor. Gusto en preparar. ¿Cómo qué le echan? Eso es, uno lleva muchísimo condimento, solamente hierbas. Hierbitas y cerveza le echan. Eso, cervecita. Y sal.
y sal, sí. Ah, bueno, perfecto. Don Expedito, muchos años haciendo carne, ya usted es siempre, un profesional siempre, en este siempre, tema, ¿no? Siempre. La edad que tengo se trata de eso. De servir, ¿no? También. Sí, correcto. Hoy es una actividad solidaria. ¿Qué opinión le merece la organización de los padres de familia con este propósito de tener un dinero para los 50 años del colegio? Me parece buena idea y que ojalá sea cada año hacer una actividad y colaborarles. Tiene mucha comunidad, veo que está totalmente lleno. Creo que es el bazar más grande que he visto porque hay mucha cantidad de personas. Siempre ha venido bastante personal. Bueno, Expedito, lo dejo trabajar. Bueno, mucho gusto, nos vemos. Continuamos en Mañaneando, más invitados ahora. Thank you.